Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por Creamos Oportunidades Inmobiliarias. Miami es tu inversión. Grupo Aluvidrios, calidad y buen servicio. La Paletería, el mundo de las paletas. La Monserratina, disfruta el mes de la parrilla con los artesanos del sabor. Bonsai Sushi, lleva el sabor del Japón a tu casa. Atom Superaceites, más que cauchos, más que mecánica. Canderas y Mármoles, el mejor granito del mundo, a precios de fábrica. Frigilux, como siempre. Rudy Export, 25 años brindándote más. Tú sabes, hay que hacerlo bien, porque este es el otro tema. La gente que se compra un tapabocas rechísimo y agarra con la mano por la punta así, ¿qué? Lleno es lo que acabo de hacer yo. Pues te vi, pero no quise, pues, fíjate, dije la gente. Tú sabes que uno utiliza mucho lo de la gente. Bienvenidos todos a Enséñame la Vaina. Sí, hoy no será Cuéntame la Vaina, porque nuestro invitado es un profesor. Y los profesores no cuentan, sino que enseñan. Pero ojo, José Rafael Briceño no hace un personaje de profesor, sino que es profesor de verdad, verdad, en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Pionero de todos los podcasts de Venezuela. Que se vayan todos, que por cierto, hoy muchos lamentan no haberle hecho caso a tiempo. Con un programa radial por la Mega de lunes a viernes a las 6 de la mañana, un reporte semanal y sus incontables experiencias con el stand-up desde sus inicios en el Moulin Rouge, en el Teatro Bar. Definitivamente hoy será un Cuéntame la Vaina para la historia. Mira, la vaina para mí fue en una casa cultural. Tú sabes que con la desaparición de los teatros, o que los teatros no estaban permitidos para los comediantes, los teatros oficiales, uno se presentaba en casa cultural. Yo estoy en una casa cultural en Barinas presentándome con Led Varela y José Rafael Guzmán, Mi País, Tu País. Estamos allá presentando y yo salgo a fumar el estacionamiento y veo un caimán. Ojo, yo he viajado. Yo sé la distinción entre una baba y un caimán. Esta vaina era un caimán, ¿ok? Caimán tirando a lagarto. Entonces está el caimán cruzando así, yo, coño. Entonces yo, es el estacionamiento. Yo digo, coño, sale una señora que se le quedó una verga en el carro y se la come el caimán. Entonces voy para adentro y le digo, mira, al vigilante, mira, afuera hay un caimán en el estacionamiento. Y el tipo me mira sin cambiar la cara y dice, yo no sé, hermano, esto es un club chino. Era un club social chino. Entonces, para él, en su cabeza, esa era la respuesta. O sea, o los chinos no utilizan perro de vigilancia y lo que utilizan es caimán. Yo no sabía esa tradición. Nunca los he visto en ninguna ilustración china. He visto a alguien paseando un caimán. O, y aquí no sobreviven los perros. ¿Cómo van a tener perros aquí? Esto es un club chino, hermano. O sea, lo único que va a sobrevivir aquí, que no se lo van a llevar los chinos de una vez al plato, va a ser el caimán. O es una... O sea, yo decía, pero no vas a hacer nada. Tú no te puedes meter con las tradiciones de otro. Yo, pero ¿y esta broma qué es, chico? Pero puede haber también sido dos cosas. Una, que él estaba esperando la pregunta eterna de vigilante. ¿Este es el club portugués? Claro. Y él ya tenía la respuesta, pero no, este es el club chino. A todos los que me pregunten, este es el club chino. Y otra cosa, acuérdate que recientemente fue que prohibieron lo de los perros. Claro. Comer perro en China lo prohibieron hace poquito y supongo que fue a raíz de esta vaina. Sí, me pudo haber contestado, en una hora lo vas a ver en el menú, no te preocupes. O sea, uno no sabe. Y lo otro que pudo haber hecho, aquello del vigilante que saca esas armas letales, que son el kilométrico y el cuaderno Caribe, descríbemelo, por favor, tiene la cédula de caimán. Porque al final, ¿qué estaba esperando yo que el tipo hiciera? Él iba ahí con un lazo a mover un caimán. Sin embargo, ese es el tipo de cosas que uno cuando va para el interior, que uno tiene una idea, porque en la ciudad anterior tú te quedaste en un hotel chéverísimo y te dicen, mira, ahora mañana es Barinas. Y yo, uy, vamos a conocer Barinas, los hoteles de Barinas. Y te tocan esos detalles. O te toca un camerino que en realidad era una sala de pool abandonada y tú empiezas a mover la telita así donde tienen puesto que si uno refresco y ves que hay una mesa de pool con unas manchas sospechosas. Y yo, no, mejor vamos a dejar esto aquí, no vamos a tocar nada. ¿Quieres refresco? No, no, gracias. Deja, no, te estoy bien. Porque, digamos, ¿qué líquido se echa en una mesa de pool que se ponga? Vamos a dejar... Tú le metías una lámpara ultravioleta al cuarto de atrás del Moulin Rouge, colchón redondo. No me preguntes por qué. En el depósito de cerveza había un colchón redondo y los comediantes se sentaban con aquella tranquilidad. Yo los miraba aquí, que, pero tú de verdad, yo no me siento un colchón redondo en casa de mi abuela. Me vas a sentar un colchón redondo en el depósito de un bar.
Y tú veías la mancha y tú decías, tú le metes a esto ultravioleta y esto es un dálmata, este salón. Sí, sí, sí. Entonces esto puede ser peligroso. Sí, nada, en el Mulan, ese debe ser el despecuezadero que llaman ahí. La manera más elegante posible. Yo estuve una vez en un club, cuando habían clubes petroleras aquí, hubo muchísimos en los campos, pues, en el sur del lago, en San Tomé, en Punto Fijo. Y una vez me invitaron uno en San Carlos del Zulia. Y fuimos para allá y la broma ya estaba a punto de abandonarse. Ya eran los últimos estertores de la cuestión petrolera aquí. Y había una piscina que estaba como negra. Era de noche y estábamos esperando fuera del salón, los músicos y yo, y vamos a esperar aquí. Y entonces la piscina estaba así como una capa negra. Y yo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso negro? Una piscina olímpica. Y entonces vemos que una iguana camina por el agua. Por encima. Por encima del agua. Entonces, uño, la iguana debe tener pata palmeada, una cosa, una adaptación al medio, porque mira cómo camina por encima. Y de repente vemos que el piso se mueve, o sea, el agua era móvil. Todo lo que veíamos era sapo. ¿Todo era sapo? Todo. Todo era sapo. O sea, era una capa de sapos por encima del agua, verde, negra, oscura, con la oscuridad. Y entonces empezamos a afinar, a enfocar, y la vaina, todo era sapo. Era una cosa impresionante. Pero es que el Zulia se presta para toda vaina. El Zulia, una vez nos estábamos presentando en la URU y salimos románticos, ¿no? Muchachos, que coño, estamos de gira, qué bonito esto. Mira, ahí está el lago, vamos a acercarnos al lago. Y nos acercamos al lago. Oye, qué chévere, qué bonito el lago. Entonces paramos frente al lago, la oscuridad, y oímos a los guardias del show que están en la puerta de atrás, muertos de la risa. Y bueno, te damos un ratico ahí y nos devolvemos. Y le preguntamos, oye, ¿cuál es el chiste, vale, Pablo? Porque la verdad es que el Zulia no tiene tanto sabor, que si uno habla con el guardia de seguridad, uno no se presenta. Porque el tipo tiene más chispa que uno. Y uno, el tipo, no, estábamos pensando que los iban a secuestrar como unos pendejos, porque ustedes no saben que uno se para ahí, llega un peñero, se los lleva, los deja una. Y uno que dice, oye, pero pues por lo menos pegarlo. O sea, ustedes no son vigilancia, sí, bueno, somos vigilancia. Mira, somos vigilancia de la puerta, es para adentro. Yo no te voy a ir a rescatar la isla y no sé qué va. Y yo que digo, oye, pero esta es la gente de seguridad, que es lo que uno puede depender. Y uno vive en ese contraste entre lo bucólico, que uno se imagina que es la provincia, la montaña y tal, y las cosas con las que te encuentras, que te puede pegar un susto serio, serio. Además, la gira es muy importante también con quién te toca girar. A mí me tocó una vez con Claudio Nasoa y Carlos Donoso. Y yo no conocía a Carlos Donoso. Entonces, claro, yo vengo con la imagen de Carlos Donoso, de tipo que yo he visto en la televisión, que es un monstruo, un tipo divertidísimo. Y cuando me toca, nos dan los pasajes de avión, Claudio dice, siéntate con Carlos, que te va a gustar. Siéntate con Carlos, Carlos te va a gustar. Carlos es muy simpático. Nunca confíen en Claudio Nasoa, jamás en su vida confíen en Claudio Nasoa. No lo hagan, jamás, es un consejo de amor. Y entonces yo, oye, sí, claro, güey. Carlos Donoso, de compañero de viaje, te puede volver loco, porque Carlos Donoso es una misma oración. Te pega un chiste de homosexuales con una teoría de conspiración. Entonces te está diciendo, mira, a los dos homosexuales, que uno le dice al otro, mira, vamos a jugar al escondite, si yo, el que encuentre al otro, tú sabes, es para él, yo voy a estar en el closet. Tú sabes que la Iglesia Católica tiene el gen identificado de la homosexualidad, pero no ha querido revelarlo. Yo dije, ya va, me tienes que... Y así me tuvo una hora de vuelo hasta Barquisimeto, pues 30 minutos, 40 minutos de vuelo hasta Barquisimeto. Cuando me bajé, quería matar a Claudio Nasoa, porque además era ventríloco hasta cuando se quedaba dormido. Entonces tú lo veías y él estaba así. Pero se oía en algún lugar un sonido y movía la mano. Así que... Entonces de ventríloco, de roncando ventríloco. Y yo decía, no, a mí no me vuelven a hacer esta. Uno tiene que escoger muy bien sus compañeros de viaje, gira, porque te pueden ver. Yo creo que esa técnica que tenía Donoso definitivamente lo hizo el mejor ventrílocuo del mundo. Porque, o sea, creer en la vida del muñeco, guardarlos, comprarles maletas nuevas. Cuando se portaban bien, les compraban maletas nuevas. Que Claudio se lo encontró una vez en Margarita. Yo estaba con Claudio, nos encontramos en Ratán. Y le pregunto, y él dice, ¿qué estás haciendo? Estoy comprando unas maletas para los muñecos. Y Claudio dice, pero tú no habías comprado un baúl. Es que yo te vi que tú compraste un baúl perfecto, que tenía los moldes y tal, qué sé yo, donde cabían los tres. Y le contesta Donoso, vas a que estoy cansado de las peleas. Y él se lo creía. Sí, él sí. Se lo creía. En esa gira, Donoso empezó a agarrar el muñeco. Empezó a agarrar demasiado tiempo. Porque además era culpa tuya, porque tú no pudiste ir a esa gira del debate. Y a mí me dijeron, para que vengas a sustituir a Emilio. Yo digo, bueno, dos condiciones. Una,
Que más nunca digan que yo voy a estar sustituyendo a Emilio. Pues a mí no digan esa pendejada. Y dos, bueno, aclárame de qué va esto. Y era 3 minutos cada persona. Y por supuesto, el mono se lanzaba casi 40 minutos. Entonces, como yo era el único que fumaba y Donoso fumaba, me decía, ¿tú qué fumas? Coger allá afuera, me decía Héctor, pregúntale cómo está hoy, porque es que de verdad estoy preocupado por los tiempos. Y yo le llegaba, Carlos, cuéntame, ¿cómo estás hoy? No, estoy bien, ya yo he entendido más o menos lo del tiempo, que es verdad que no se puede alargar mucho y tal, que sí. Claro, uno nunca sabe cómo está el mono, porque el mono me tiene preocupado. Y yo decía, pero el mono eres tú. Tú eres el mono. Y con ese tipo había que ser de gira, hermanito. Así que, salud. Salute. Bueno, yo giré pocas veces con Donoso. Siempre coincidíamos en los sitios. Porque acuérdate que al principio, en la época de los 80, por ejemplo, era el show de fulano y se acabó. Entonces a alguien se le ocurría, y si ponemos el show de fulano y el show de Mentano, ok, se juntaban. Entonces una noche de humor con fulano y Mengano, eso es lo que hacíamos. Y coincidía mucho con Donoso. En aquella época, digamos, los que girábamos bastante por todo el territorio nacional era Donoso, el Conde del Guácharo, y yo. Y el mono Guevara, que había tenido una gran actividad durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo que yo una vez le saqué la cuenta, oye, mono, tú tienes que ser millonario porque con lo que tú cobrabas en aquella época, tú mensualmente podías dar el inicial por un apartamento en el cafetal que se estaba haciendo. O sea, el cafetal estaban construyéndose y unos edificios súper buenos, y llegó a ser una muy buena zona el cafetal. Y tú podías dar una inicial mensual, eran 20 mil bolívares la inicial, y él se ganaba 20 mil bolívares mensual solo en los shows en esa época. Recuerdo que él me decía, trabajábamos en La Escala, en La Cueva del Oso, en no me acuerdo cómo otro que se llamaba. Él, de hecho, era el mono Guevara, y esto me lo permito porque, bueno, lo admiré mucho como imitador. Él era la compensación de muchísimos artistas internacionales que venían en esa época para sitios nocturnos en Caracas. Imagínate el país que éramos. O sea, venía Nelson Ned para La Cueva del Oso. Venía Camilo VI, Rafael para Teorema, que se llamaba el otro, o el otro sitio. Y entonces contrataban a él para que hiciera la compensación y él hacía la imitación. Hay una historia que es muy bonita que contaba Guevara, que un día se presenta para hacer la compensación de Nelson Ned en alguno de estos sitios. Y entonces le empieza a dar miedo, o sea, te aculilló completamente, porque cuando va a hacer la delimitación de Nelson Ned está asomadito por ahí viéndole. Y entonces él empezó de pie, voy a contar aquí una historia, y Nelson Ned entró, y aquellos aplausos, aquella vaina, y dice, así no, arrodíllate. Y lo obligó a arrodillarse para burlarse de sí mismo. O sea, si me vas a hacer a mí, tienes que arrodillarte. Y entonces, bueno, él se arrodilló, así está bien. Y la gente, bueno, y que aquello va a ser aquello. Oye, que además es arriesgado, porque cuando es el público de otro. A mí me pasó que yo me estaba presentando en Maracaibo. Y la semana siguiente venía, pero con el grupo. Venía con Led Varela, yo, José Rafael Guzmán. Y cuando llego al hotel, me agarra un empresario zuliano, que bueno, que en realidad era el que movía muchísimo la comida allá, y se estaba presentando el Conde. Pero yo estoy volviendo de mi función, son las 11:30 de la noche, casi 12 de la noche. Pero para que te montes allí en la tarima el Conde y le recordéis a la gente el show que hay el fin de semana que viene. Y yo, bueno, la verdad es que después de un show de comedia, el Conde, montarme allá arriba es ridículo. Pues, o sea, pues, ¿qué voy a hacer? Y me monto, y el Conde es el único que podía manejar esa seguridad de borracho, gente ya animada, tal. Y yo, bueno, mira, eché unos chistecitos allí. Bueno, el sábado que viene nos vemos y tal, que sí. Y me bajo. Y yo digo, oye, a ver, es que la verdad, te voy a ser honesto, me la dejó muy difícil el Conde. Oye, complicadísimo eso. ¿Qué? ¿El Conde no se ha montado todavía? Y yo, ¿cómo que no se ha montado? Vení para que vea Benjamín, que está en el bar. Y Benjamín, yo dije, hermano, pero son las 11:30 de la noche, ¿qué hora te empiezas a montar? Y él, mira, cuando tú veas que se cae el primer borracho que se cae, ese es el momento para yo subir. Ese es el momento para yo subir, porque ahí están de atirito, hermanito, de atirito. Y yo, oye, yo trabajar con esa filosofía, si no te puedo, te lo tengo que reconocer. Bueno, yo te confieso que yo trabajé muchísimo a última hora, a las horas más inesperada. Yo a mí me iban a despertar a veces. A despertar, mira que ya, ¿qué hora es? 4:25. Ok. Entonces yo me montaba y la gente,
vidrio. Es vidrio. Trabajaba para esa gente. No entendían nada. Cuando terminaba el chiste se quedaban así. Entonces yo empecé a poner una cláusula. Decía, mira, no me presento más allá de tal hora. Sobre todo en los sitios donde hay alcohol. Y más hacia el teatro. O sea, prefiero. Entonces empecé a trabajar en el teatro. ¿Sabías que antes el teatro no presentaba humoristas aquí? No. El teatro presentaba obras de teatro exclusivamente. Y si alguna era ligera, tipo Chacaguito o género Chacaguito, porque eso fue un género básicamente, era lo único permitido. Hasta que empezamos a presentarnos nosotros, pero para mí la razón principal era no trabajar, o sea, alguna vez no trabajar con borracho, porque era sistemático y total. Y a la gente le encantaba, era lo que tú estabas diciendo, que se metieran contigo. Claro. Entonces, en el momento que se mete contigo, ahí es cuando tú reaccionas y la gente te aplaude. Además, uno se pasó 6 meses probando material, escribiendo una cosa, llamando panas. Mira, ¿qué te parece esta palabra en esta rutina y tal? Armas todo tu asunto, haces un show de 1 hora y 40 minutos. Te bajas. Hubo un momento en el show en que alguien gritó una locura. Y dice, te amo, y tú le gritas, te odio, y ya está, y la gente, ¡ah! Y entonces siempre se te acerca el loco que no sabe que te está escupiendo en la cara, que mira, coño, bueno el material, chico, muy bueno el material. Entonces, el momento que le dijiste al tipo, te odio, es lo mejor que te he visto. Digo, hermano, me estás matando en este momento, no me estás ayudando, chico. Mi peor show para que no olvidaré jamás es, yo hago un corporativo y me lo dividen en dos. Me dice, mira, todo este fin de semana es de la empresa. Entonces, el viernes vas a hacer administrativos y no sé qué tal, en el hotel tal. ¿Cómo es tu material? Bueno, tengo esto, tengo una cosa de la muerte de mi papá, pero es graciosa, no te preocupes, tal. Y les muestro material, perfecto, voy y hago el viernes. Recuerda, el sábado va a ser de la empresa. La empresa va a tener unos eventos, deportivos. Y el domingo te toca en La Esmeralda a las 11 de la mañana. O sea, vamos a tener un gran brunch. Y después del brunch vienes tú y cierre de oro toda la empresa. Van a estar los del viernes, pero también van a estar todos los empleados. Va a ser una cosa grande y tal. Entonces puedes hacer el mismo material, pero hay que meter una cosita más. Pero buenísimo, un buen contrato. Hago el viernes, un éxito. Sábado me llaman, 6 de la tarde. Briseño, mira chico, se murió. Tú no me lo vas a creer. Sabes que teníamos un torneo bowling. Se nos ha muerto el jefe de mantenimiento. El director de mantenimiento es el alma de esta empresa. Déjame decir, porque él era el contacto entre nosotros y los obreros. O sea, ¿tú me entiendes? Este es un tipo que era. Este era el tipo que llegaba a todos los lugares, le sabía los cumpleaños a todo el mundo, ganador de los torneos dominó. Entonces yo pensando, bueno, está suspendido lo de mañana. Entonces mañana, cuando hagas tu rutina, no metas lo de la muerte. No metas lo de la muerte, por favor. Para no meter el asunto. Entonces, yo llego a las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana, en Esmeralda, y me dice, pasa por atrás, está Kerly Ruiz. No me voy a olvidar de ti, Kerly. Este es el día de mi venganza. Kerly Ruiz sale, viene y me dice, te toca hoy, qué complicado, ¿no? Con lo que pasó. Sí, bueno, un poco de gente con lentes oscuros. Venía el jefe de la empresa, venía del velorio, directo a la Esmeralda. Y yo tengo un poco de gente que van a ver unas rifas y yo. Ok, Kerly Ruiz es animadora. Y entonces Kerly va a presentar al presidente de la empresa. Presenta al presidente de la empresa, con unos lentes oscuros de este tamaño y unas ojeras como si se le hubiera muerto un hermano. Y hace un minuto de silencio. Y yo estoy detrás del backing y le digo, Kerly. Y Kerly me mira, que están haciendo un minuto de silencio, Briseño. Yo, sí, mira, tú no me puedes lanzar directo, gorda, ¿ok? Tú me tienes que, háblate una pajita, no sé, baila, mi amor, haz cualquier cosa, pero tú no me lanzas directo después de un minuto de silencio. O sea, después de un minuto de silencio no viene comedia. Y entonces sale Kerly y se lanza esta, Kike. Qué duro, ¿verdad? Cuando uno pierde a alguien, lo hace verdaderamente recapacitar sobre cómo uno está viviendo su vida. Ahora con ustedes el profesor Luis. Entonces, cuando ella va saliendo, yo paso al lado de ella, apago el micrófono así, hago el coño de tu madre, y sigo, y estoy parado y veo a la jefa de recursos humanos y al tipo haciéndome la seña como que no voy a hablar de la muerte. Y yo veo a esa gente y yo arranco. La muerte. A mí se me murió mi papá. Porque ¿qué vas a decirle tú a esa gente? Claro, y ahí es donde está el rollo de los corporativos, que hay dos clientes. Uno es el jefe de recursos humanos y otro es la gente de la empresa. La gente de la empresa se quiere reír un poco de cosas, pero el jefe de recursos humanos te lanza aquí que cuidado con sexo, cuidado con política, cuidado con tal. Entonces una vez me tocó, voy a decir la marca porque es un hecho público y notorio, Digitel. Me paro en una tarima de Digitel y hay un mega logo de Digitel. ¿Ok?
ya me habían dicho cero sexo. Y yo me paro y veo el logo, me paro, veo el logo, veo el público, veo el logo. Y digo, ok, me dijeron que no hablara de sexo, pero vamos a estar claros que eso es un espermatozoide. La gente se ríe, el jefe de recursos humanos me mira con cara de te voy a matar. Y yo, gracias a Dios, el señor Cineros estaba muriendo de la risa. Ya va, el dueño de la empresa está muerto de la risa, vamos a darlo hasta allí. Pero, ¿qué quieren? ¿Cómo crees tú que no voy a hablar de la muerte? Cuando venimos de un velorio y acabas de hacer un minuto de silencio. Yo me acuerdo en la época donde se había un mercado corporativo para los humoristas que se fue formando precisamente a finales de los 80, principios de los 90, donde te hacían una serie de advertencias porque tenían no sé cuántas anécdotas con otros que había pasado, que la habían cagado, que había estado muy mal. Entonces decía, mira, aquí no vengas a hablar de política. Entonces yo decía, ¿política? No, nada, cero política. Y, pero yo tengo unos chistes de Carlos Andrés. Ah, no, jódelo, a ese sí, jódelo. Pero política no. Y Luis Herrera, sí, Luis Herrera, sí, Cochino de Monte, jódelo. Pero política no. Bueno, ¿y qué es lo que es política? O sea, no me meta con lo que está pasando hoy en día, no me meta con la delincuencia. Eso era eso era política. Eso era la política. Otra cosa que nos pasa mucho a nosotros es que nos invitan a un programa a entrevistarnos por algún proyecto que tenemos o por averiguarnos la vida por algo que nos pasó. Entonces, mira, para que vengas al programa y nos hables aquí. Y entonces te sientan ahí al ladito del escritorio, del locutor, del moderador. Y dice, espera un momentico, vamos con fulano y después vamos contigo. Chévere. Y entonces la entrevista es, bueno... cuéntanos cómo viste la masacre esta que hubo, sí, cuántas, bueno, murieron 14 personas, 8 de ellas fueron violadas y los demás descuartizados, caramba, esto no debe seguir sucediendo. Bueno, y ahora con Emilio lo ves y vengo yo, más o menos que, bueno, sí, ya sabes lo que estamos. O sea, no junten la vagina, coño, pongan un intermedio, hagan algo, pónganle un quesito a ese sándwich. Te lo lanzas sin una puñita, te lo lanzas sin una puñita. Esta cosa ahora que recuerdo de las giras también, cuando uno, yo tengo la suerte, el privilegio, de que yo era un poquitico mayor que los nuevos chamos que estaban saliendo, pero era de esa camada. Y por otro lado, me daba la posibilidad de que de repente tuve el gran privilegio de estar con Cayito Aponte en la Cátedra del Humor, en la última edición que hizo Delgado Esteves de la Cátedra del Humor. Pero saliendo con un grupo de jóvenes comediantes, estábamos en Maracaibo y pues, llegamos al hotel. Yo soy un hombre casado, tranquilo, me voy a dormir. Veo que uno de ellos llega y llegó directo a bañarse para salir. Entonces vamos saliendo en la mañana y el pana no ha llegado. Y nosotros comimos. Y ahí llegan corriendo que tranquilo que tengo las maletas hechas, tranquilo que ya tengo las maletas hechas. Sube y agarra la maleta y se monta en la van con nosotros y yo, ¿cómo te fue? Oye, buenísimo. Porque además llegué tarde porque estuve toda la noche con la colombiana de la productora. Y yo, oye, qué bien, chico, está bien. Y el tipo, mira qué bonita sale en esta foto. Y nosotros, los otros dos, miramos la foto y dije, pero esta no es la colombiana que trabaja con la productora. Y aquí qué. Y sería Goche entonces, pero ¿con quién estuve yo toda la noche? Y yo le dije, hermano, apréndete tus acentos porque te van a pegar un BPH por no saberte tus acentos. Tienes que saber distinguir entre Gocha y pero porque además que se presta para mucho eso, que te toques la puerta en medio de la noche y te abres la puerta. Yo siempre lo he amado. Yo no sé quién eres tú. O sea, ese no, nivel y los hoteles donde te mandan en fila a todos. O sea, primero viene el señor de la cocina, para decir si necesita algo. Y entonces no necesitamos nada. Claro, una bien. Foto ahí. Eso, el videito de la foto. Y después él va y enseña la foto abajo y empiezan a venir los maleteros, los bellboys, los bellboys, los otros. Y empiezan en fila. Una vez estábamos Cayito y yo haciendo para una empresa un evento en Puerto Ordaz. Y entonces había un hotel que le decían Racil. No, pero allá le decían Ratil. Entonces, coño, pues le dicen hotel Ratil, un hotel más o menos, Iván. Entonces, cuando terminó el evento en el hotel, le dice, pues ya va, hay un bar allá abajo, vamos a echarnos un palito allá abajo, ¿cómo no? Y cuando llegamos, la vaina era un burdel. Entonces, ahí relacioné, más o menos. Ya, entonces, nos tomamos el whisky, habían unas muchachas, unas ejecutivas y otras que estaban de la misma compañía cuando llegaron allá también. Entonces, se le acercaban las del sexo. ¿La trabajadora sexual? Las lesbianas y tal, a ver qué estaban buscando ellas por ahí, pues. La trabajadora sexual es diversificada. Claro, diversificada a la orden. No, 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 bueno, pero mire, no, 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 no,
No, vámonos, vámonos. Entonces, bueno, vámonos. Lo que pasa en el ratito se queda en el ratito. Y entonces, cuando voy para vamos saliendo, la señora, como decir la matrona, me dice, ay, mire, yo, aunque sea un autógrafo, me vas a dejar. Ah, bueno, ¿cómo no? Y me pone un papel. ¿Y para quién es? Para mi hija. ¿Cómo se llama? Fulana. Entonces yo hago, como supongo que es una niña. Yo, cuando hacía un autógrafo a los niños, le pintaba un conejito. Pues siempre me decían el conejo. A mí todo el día me dijeron el conejo. Y entonces hago el conejo con los cachetes y las orejas largas. Y entonces se lo pongo y se lo entrego. Y entonces, ¡ey, ey, 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 ey! Ajá, dígame. Mira, ella es una niña de 9 años. Así que me hace poderme borrar la grosería esa. Que me pusiste ahí. Y entonces, y después yo me puse de la vena. Coño, así se parece. Pero no fue mi intención. Pero hay que querer verlo. Hay que querer verlo. Claro, que para empezar, yo no he visto nunca uno doble. Y eran dos orejas. Claro, los cachetes con los bigotes sí parecían una cosa. Claro, pero señora, mire, es un conejito. Es decir, a menos que usted haya visto uno así con ojos y... Me haces el favor y me borras el pene bifurcado. Quique, ya, pero porque a mí me pasaba con esto que nombraste el ratil, que es que yo llegaba siempre y nos montábamos en el carro con quien quiera que estuviera de gira, generalmente con Jota y Led, nos montábamos en el carro y lo primero que le decía al taxista que nos mandaban a buscar es, me llamo de las p***. Y la clave era dejarla mirar al frente a ver cómo reaccionaba. Y en todas las ciudades del país, todas las ciudades del país, los tipos hacían como, a mí me dijeron que los tenía que llevar al hotel, ¿sabes? Yo no tengo instrucciones. ¿Vale? Y nos vamos en punto fijo, nos metemos, hago la broma, me llamo de las p***. Y de repente el tipo, el carro detenido, y todos esperando la respuesta del tipo, y el tipo, bueno, fíjate tú, hay colombianas y hay nacionales, y acaban de llegar unas colombianas de 15 años. Y yo, ¡ey, ey, ey! No, yo no quiero saber esto, no entre en detalle. Ah, o sea, porque estaba a 10 minutos a decir, la hija mía, que es la hija mía, pero no me metas para allá, por favor, ten cuidado con eso. No, me está diciendo Carlito viaja con nosotros. Que una vez en Guanare, una loca dio el número de la habitación, por el micrófono. O sea, pero está loca bola. O sea, bueno, un aplauso para el Oroera, que nosotros nos trajeron a la compañía tal. Él va a estar en el hotel tal, en la habitación 308. Y a la mierda, mano. Me tuve que cambiar de habitación. Pero ¿verdad? Claro, pero es que va uno más bien. La fila, yo de la otra habitación, ya la fila, así, tal, cayó de la coñazo. Pero si uno va bien, el recepcionista y le dice, no me importa si te van a pagar o no estés dando el número de la habitación, siempre hay una loca, siempre hay una gente que tiene el concepto. Pero coño, uno le pareciera que uno no tenía que advertirle eso a nadie. Además, decir el número de la habitación. Y una vez... ahorita que nombraste lo del micrófono, esto es, una vez yo me presento a un show y me consigo con un maquillador de Miss Venezuela con el que yo estaba trabajando, que la verdad es que tenía, Julio César Raiz tiene una de las lenguas más increíbles del mundo, y yo le digo, ¿qué haces tú aquí en este pueblo? Están pagando un realero por asesorar un concurso de esto de feria. 20 de la noche para el concurso de feria, pero no vayas a decir que yo estoy allí y tal. Y luego el conocer que se quedó callado, él maquilló a su muchacha, además las ayudó, las enseñó a moverse, tal, me acercó a la broma, yo les decía, mira, no vayas a decir tal cosa y tal. El caso es que estaba medio comprado el asunto y por supuesto gana la que tiene que ganar y la están entrevistando. Y entonces la tipa estaba muy, como tu animadora, muy contenta con el trabajo que había hecho Julio César. Mire, vamos a darle también, ahora que tenemos aquí a la reina, a Julio César Arraiz, por favor, que vino de Caracas y nos trajo hasta el profesor Bristeño para que se esté aquí. Y uno, yo todo con aquella cara, y yo, Julio César, que yo no quería estar parado en esta tarima. No me paraba aquella tarima y Julio César está chico, no importa. Y estamos ahí parados, que ha hecho un trabajo. Ellos hicieron un trabajo para que ustedes vieran lo que se hizo hoy, para que ustedes vieran el despliegue de belleza y elegancia que se hizo, y agarraron a la reina recién electa, no tengan. ¿Qué opinas tú del trabajo que hizo Julio César Arraiz con todas ustedes? Y la chama vestida así, arrecha la marica, ¿no? ok, bueno, vámonos, hablo con usted, Reinaldo Armas, toca, tanda, es el momento que entre el arpa, ¿sabes? Y para bailar todo el mundo, porque se la mente. De las joyas de la vida. Nosotros una vez nos presentamos en ¿cómo que se llama el pueblo? En Irgua. Y en Irgua era la elección de una reina. Y entonces, eso dice Sicilia, que estaba ahí,
dice que él oyó cuando una de las candidatas estaba hablando con el novio. Y el novio le decía, si tú te metes en el concurso, nosotros terminamos, ¿viste? Terminamos porque terminamos. Pero ¿por qué vamos a terminar? ¿Por qué vamos a terminar? O sea, ¿qué estoy haciendo yo de mal? No, terminamos, pues yo sé lo que es esa vaina, yo sé cómo es la huevona. Así que terminamos. Entonces, oye, bueno, resulta que gana la chama. O sea, que no solamente se metieron los cursos, sino ganó. Y ahora va para largo, le toca el reinado. Entonces, ya con su corona y su cetro y su banda. Bueno, quiero darle gracias al público. Bueno, mi amor, pero tus primeras palabras. Yo lo que quiero es que no haya peo, que no haya peo. Bueno, de hecho sí hubo peo. Claro. Sí hubo peo, pero no gracias al chamo. El chamo se fue, sino que unos guardias nacionales, entre ellos, se cayeron a tiro detrás de los baños, no sé por qué, y todo el mundo se subió para la tarima donde estaba trabajando yo. Bueno, se acabó la vaina. Eso fue en un patio bola. Era un concurso de belleza en un patio bola. O sea, ya te dicen la dirección, claro. Y tú sabes lo que va a pasar. O sea, si la dirección, si el pendón, sí, dice patio de bolas criollas, sí, avenida 2 con calle 3. Sí, ya tú sabes que no. Patio de bolas criollas es una forma muy bella de decir peladero. Sí. Simple y llanamente, frente a la cara. A mí, con los concursos sí me pasaban bromas muy raras, porque a mí me tocaba, o sea, yo estaba ya haciendo comedia, pero a la vez era el profesor de oratoria del Miss Venezuela. Entonces, a mí me tocaba en algunos momentos dar la cara por la prensa, por la muchacha. Y yo una vez veo que hay una periodista que está casando a una de las favoritas que estaba molesta, estaba llorando porque las demás se habían puesto a gritar el nombre de otra en un concurso y tal. Entonces yo me asomo y yo digo, no le digan nada a estas niñas que la prensa no son sus amigos. Obviamente, la tipa, en vez de buscar a la misma, volteó hacia mí y que, ¿cómo es la cosa? Y entonces empiezan a decir, y pasan ese clip en Televen, saludos a mi gente de Televen, 4 veces diarias. La prensa, y llega, mi primer año, y la prensa pone un titular, la prensa de farándula exige la renuncia del profesor de la universidad. Este comediante metido a profesor, ¿de cuándo acá y tal? Y venía esa noche también un evento de Miss Venezuela, que era para la prensa precisamente. Y cuando yo llego, todos me están mirando con aquella cara como, este es el que hay que votar, esta es la cabeza que exigimos. Pero yo veo que hay como un palabreo y hay un tipo que se está moviendo, y le digo al asistente de Osmel en aquel momento, que es un tipo muy preclaro, porque fíjate que era asistente de Osmel y nadie sabía quién era, que era Gabriel. Y digo, Gabriel, aquí anda como una cosa rara. ¿Quién? Aquel. Ese lo acabamos de votar. Ese está organizando una broma. Paso para allá, paso para acá. Cuando eligen el cuerpo más bello, ellos deciden caerle a hielazo a las mises. Entonces yo, que pensaba, tú sabes, que el mundo de la comedia era dantesco, yo que venía de echar un caimán en un estacionamiento en Barinas, de repente estoy en la Esmeralda y un poco de periodista de farándula pegándole hielazos a las mises, diciendo, está vendido el concurso, ese no es el mejor cuerpo. Que yo decía, pero allá está el jurado. Porque no le pegan al jurado, claro, porque el jurado era Richard Linares. Giselle Reyes, que además de modelo es una amazona. Giselle Reyes te pega una cachetada, sí, y te puede dislocar 4 discos completos de la columna. Tienes que darle plata para que te compre una pistola. Exactamente. Y entonces todo el mundo pegando brico. Y había un lambis que iba a irse para el mismo mundo, que tenía una bata guajira. Y para salir con la bata guajira, ella tenía que salir de lado, porque la bata guajira hay que llevarla con los brazos abiertos. Entonces, yo estoy atrás y me dice, profesor, salgo. Y yo, sí, sal. Y sale ella caminando con la bata guajira y dice, están echando hielo. Y dice, es para que te pongas, para que cubras a las muchachas. Y las muchachas se metían detrás de la bata guajira. Y a mí me agarró un periodista, ¿qué opinas tú de todo esto que está pasando? Y yo le dije que esta gente no es amiga de nadie. Uy, qué vaina tan buena. Coño, hermano, excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Coño, ya saben ustedes quién es el profesor Briseño, y que por este tipo de historias y de cuentos, usted se va a divertir cada vez que vaya a uno y a todos sus espectáculos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Emilio. Un honor. Este episodio fue una presentación de Miami es tu inversión, Grupo Aluvidrios, La Paletería, Frigilux, Bonsai Sushi, Atom Superaceites, Canderas y Mármoles, La Monserratina, Rudy Export,